El billete menos 12 dólares de Gravity Falls es uno de los misterios de los que menos se ha hablado en internet. Puede ser porque no todos hayamos entendido el uso que de verdad tiene. O quizás no hay nadie con una licenciatura para que nos pueda explicar este misterio. Para tu fortuna, ese día ha llegado y por alguna razón estoy haciendo este video. Así que vamos a hablar cómo funcionaría el billete menos 12 dólares en una economía real. Vamos a ver las ventajas y las desventajas que puede tener. Y lo más interesante va a ser ver cómo esto nos afectaría psicológicamente. Ya no los aburro más con la intro, así que pasemos a ver la explicación de este billete de menos 12 dólares. En el lore de Gravity Falls, este billete de valor negativo es lo contrario a lo que entendemos por dinero, ya que en vez de representar riqueza, representa deuda. Las personas que lo posean no estarán más ricas, sino más endeudadas. Esta pequeña explicación que les acabo de dar no es algo que me haya inventado. En el libro de Bill, que es el más nuevo publicado por Alex Heer, nos dice lo siguiente: cualquier persona que lo tenga le debe automáticamente 12 dólares al gobierno de Estados Unidos. Y de forma no irónica, Bill considera que Quentin Tremblay fue el presidente más inteligente de la historia, mientras que en la serie nos hicieron creer que era el más tonto. Pues déjenme decir que un billete menos 12 dólares es más una realidad que una ficción, ya que en nuestro mundo tenemos algo que se llama tasas de interés negativas. Lo que quiere decir es que por tener nuestro dinero en el banco, nosotros vamos a tener que pagarle dinero al banco, que es todo lo contrario a lo que es tener una cuenta de ahorros, donde se supone que deberían de pagarnos intereses porque le estamos dando nuestro dinero al banco para que ellos lo presten. ¿Y bajo qué circunstancias o mundo tan loco tenemos que vivir para que esto ocurra? La respuesta nos las da Japón, un hermoso país que ha sufrido una enorme crisis desde los 90, y el gobierno necesitaba incentivar el gasto y consumo dentro del país para poder sacarnos de esta crisis. Así que para obligar a la población a gastar dinero, los castigaba si guardaban este dinero en los bancos. Y para de alguna forma poder incentivarlos más a pedir préstamo, no les cobraba dinero por hacerlo. Ahora podemos darnos cuenta que si comparamos esto con un billete menos 12 dólares, realmente la brecha entre uno y el otro no es tan diferente. Ambos conceptos vendrían a ser mecanismos para incentivar el consumo y penalizar el ahorro. Puede sonar algo digno de un premio Nobel si no fuera porque esto haría que la población enloqueciera. Ahora vamos a entrar un poco en el terreno de la psicología de mercado, porque sabemos que la economía es el estudio del comportamiento de las personas. Con un billete como este circulando libremente en la economía, lo que va a provocar es que la persona que lo tiene rápidamente se va a querer deshacer de él. Esto haría que la velocidad del dinero aumentara drásticamente, pero no por las razones positivas que uno quisiera, sino porque nadie quiere ser el último en tener este billete negativo. El sistema monetario se convertiría en una especie de juego de pasar la bomba, y comenzarían a aparecer ser grupos criminales que se den a la tarea de recolectar estos billetes, con la finalidad de dárselos todos a una empresa o a una persona, y esto podría provocar directamente que caigan en bancarrota. También puede pasar que ocurra una paranoia generalizada, donde evitarían ir a los grandes eventos o conciertos con personas por el miedo a que les pongan este billete en su bolsillo. Esto podría dar pie a la creación de un mercado ilegal, donde tú vas a tener que pagarle a alguien para que se deshaga de tu billete de menos 12 dólares. Poco a poco vamos a ir creando una sociedad basada en la desconfianza, y obviamente llena de miedo, porque si tú tienes una gran cantidad de estos billetes vas a ir a la cárcel si es que no los pagas. Habiendo analizado esto, realmente nos queda algo bueno por tener este billete dentro de nuestra economía real. Teóricamente, si el gobierno emitiera estos billetes, cada vez que pasara de una persona a otra, 12 dólares irían directamente al gobierno, reduciendo su deuda. Y esto puede parecer una solución mágica para aquellos países que están muy endeudados, como Venezuela o incluso Estados Unidos. Pero el pequeño detalle es que la economía colapsaría antes de que esto ocurriera, ya que la confianza en esta moneda desaparecería por completo. Y es que nada más tienen que pensarlo. ¿Cómo vamos a confiar en invertir nuestro dinero como empresarios en un país donde hay billetes negativos? Una cosa es invertir en Japón, donde el banco no te cobrará intereses por tener tasas negativas, algo que pasa siempre. Y otra cosa es invertir en un país donde posiblemente tu empresa reciba billetes de deuda. Pero los empresarios no son tontos y van a encontrar vacíos legales o formas de no recibir estos billetes o evitarlos por completo. Un ejemplo puede ser utilizar cajeros automáticos que rechacen su depósito o tarjetas de crédito que bloqueen su uso. Las
personas buscarían rehacer su propia economía adoptando el Bitcoin como principal método de pago. Y esto nos lleva a la conclusión final. El gobierno se va a ver arrinconado a solamente dos opciones. La primera es eliminar por completo el infame billete y pasar a otra cosa. Y la segunda va a ser implantar una dictadura y obligar el uso de este billete. En conclusión, como siempre, el único que se beneficia de estas medidas poco lógicas termina siendo el gobierno. Espero que te haya gustado el video del día de hoy, que te haya parecido divertido e interesante este análisis. Si fue así, por favor, déjame un comentario, un like y suscríbete. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.